Ignacio, en aquel momento todavía Íñigo López de Loyola, estaba... su herida coincidió con el final de un mundo y el principio de otro, ¿no? Entonces, esta coincidencia de un mundo que terminaba y un mundo que acababa, con una vida suya primera que también terminaba como caballero medieval hasta cierto punto, y un hombre que a través de su herida o gracias a su herida se puso en camino y se convirtió en peregrino, esa coincidencia de dos finales de ciclo con dos comienzos de ciclo dan una novedad a la Iglesia, sí. Yo diría que la novedad está en el principio de lealtad a las instituciones precedentes, en este caso a la Iglesia, claramente, pero al mismo tiempo con un principio también de lealtad interior a la voz interna, ¿no? A la voluntad, a la escucha personal ineludible de la voluntad de Dios. Conjugar ambas cosas, yo creo que es la causa de la fuerza que tuvo la espiritualidad ignaciana en aquel momento. Claramente se da en la contemplación para alcanzar amor, porque el ejercitante ha estado, o el creyente, en fin, ha estado orando a Cristo como alguien fuera de sí, y al final del recorrido comprende que Cristo es la profundidad de sí mismo. Y desde esa profundidad puede percibir la profundidad y la diafanía del mundo. Ahí es donde justamente en sintonizamos con las religiones orientales, donde lo sagrado está en la inmanencia de las cosas, que es justamente a donde la contemplación para alcanzar amor aboca, ¿no? Ahí está el punto de encuentro, que es punto de partida. Lo que es punto de llegada hoy está llamado a ser punto de partida, es decir, comienzo de algo que todavía no hemos recorrido o que apenas estamos recorriendo. La capacidad de ir hasta el fondo de su herida. Ignacio no se queda por el camino. El peligro de este centenario es que se convierta en un amable maquillaje de acercamiento de nuestras heridas, pero que no vayamos realmente hasta el fondo de aquello que la ha causado, no solo de la herida, porque la herida exterior abre la herida interior, y gracias al que fue herido exteriormente pudo descubrir su herida interior. Tenemos el coraje de descender hasta el corazón de nuestra herida. Ese es el reto, y eso es lo que celebramos en este centenario.